Hola, bienvenida a tu casa. ¿No? Sí, era hora. ¿Cómo te fue de viaje? ¿Bien? Bien, ¿tranqui? Bien, un poquito cansada, pues de todo, pero... Sí, pues me imagino. ¿Hace cuánto que acabaron de grabar y eso? ¿Unos 15 días? Sí. ¿Cómo han estado? Bien. ¿Cómo has estado? Pero muy bien. Hola, buenas noches. Adelante, pásenme. La verdad trataba de ingeniármelas para que me ahí dieran una señal de humo. No te voy a mentir, espero ahí no vaya a ocasionar algo, pero sí, como en dos ocasiones, tres. Trataba de preguntar si solo me podían decir que si habíamos ganado o habíamos perdido. Y bueno, sí, o sea, cada rato preguntaba, yo me había acordado de más o menos las fechas de los clásicos, de todo eso, y yo, o sea, estaba de que quiero saber cómo van, vamos a calificar, no van a calificar. Y ahora que yo me levantaba y ya no tenía que ir a entrenar, que ya no hacía eso, sí me pegó. Pero bueno, gracias a Dios tengo una nueva oportunidad de volver, de estar acá, y creo que pues mentalmente vengo pues diferente, viene una Palafox diferente, distinta, y creo que me va a servir mucho para volver al fútbol. Todos en el club sabemos que sientes los colores, que eres de las que más identificada está con los colores de Chivas, que eres chiva de corazón, sí. Eres chiva de cuna, y pues no, sabemos que regresas mentalizada en levantar otro trofeo con Chivas. Digo, me siento como cuando empecé, esa emoción, y creo que es, ojalá sea la buena vibra de que vamos por ese trofeo. No me gusta decir cosas, no me gusta decir nada, pero sé que primero paso a paso, primero tengo que empezar, no, pruebo que tengo que empezar a caminar para correr, como dicen por ahí, pero siento una energía súper buena. No sé, vas a ver que todo va a ser diferente, que vienen muchas cosas muy buenas para el equipo. La única institución donde quiero estar es Chivas, pero no puedo decirle. O sea, no me veía con otro uniforme. Ahorita no. ¿Contenta de regresar a tu casa? Sí. De nuevo las friegas. Ay, bien. Bienvenida, muchas gracias. Hola, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hola. Márgala el nombre completo, por favor. Norma Luz Irene. Duarte Palafox. ¿Este lado siempre te lo toman de aquí? Sí. Okay. 14 de octubre del 98. Ahora dice, voy a pasar. ¿Arriba? En
Soy derecha, me arriba. Empújame, empújame. No es que te baje. Acá arriba, porfa. Ya quedó todo. ¿Mi nombre completo? Sí, completo. Bienvenida a tu casa, Norma. Estamos todos muy, muy contentos de recibirte de nuevo con los brazos abiertos. Lo platicamos cuando te fuiste. Sí. Viviste una gran experiencia, una gran historia, pero nos da muchísima, muchísima emoción que estés de vuelta. Gracias por seguir compartiendo este sueño y bienvenida a tu casa. Muchísimas gracias, Nelly. Yo contenta y feliz de estar acá de vuelta. ¡Estamos en casa!